Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a ir en la línea de la inteligencia artificial, pero para algo mucho más básico y mucho más sencillo, pero que puede ayudarte en momentos en los que lo necesites. Te estoy hablando de una aplicación gratuita, aunque tiene una versión de pago, pero la gratuita da para bastante, eh, con la que puedes transcribir cualquier tipo de audio en... Cualquier idioma, no sé si cualquiera, 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 pero muchísimo, una lista bastante grande de idiomas. Te voy a contar de principio a fin cómo descargarte la aplicación, cómo configurarla y cómo funciona. Como te digo, la gracia de todo esto es que tú tengas un archivo de audio o a lo mejor un vídeo de YouTube y lo que quieres no es solamente tener el audio, sino tener una transcripción literal de lo que se dice en el audio. La aplicación... Está aquí se llama Mac Whisper y, como ves, cuesta 0 euros. Es fea, cuando digo fea, me refiero estéticamente hablando, es fea, pero como ves, tiene 555 calificaciones de 5 estrellas, con lo cual algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Aquí te dice exactamente qué es lo que hace. Puedes grabar y transcribir archivos de audio, es muy sencillo, solamente tienes que soltar el archivo de audio encima de la aplicación y te lo va a transcribir. Es bastante rápido y se puede exportar no solamente en formato subtítulos, que a lo mejor me estás escuchando ahora y estás pensando, ¿para qué quiero yo exportar un texto en formato subtítulos? Probablemente si no te dedicas a esto, para nada. Pero a lo mejor tienes algún vídeo en el que le quieres incrustar subtítulos para luego pasárselo a quien sea. Bueno, pues te permite exportarlo en formato subtítulos, SRT, o exportarlo en PDF o en formato texto normal y corriente. Soporta, aquí lo pone, 100 diferentes idiomas, 100 idiomas diferentes, y luego tiene algunas cosas que en la, en la aplicación Pro, que veis que pone Mac Whisper Pro. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.